Colectiva Radio, Colectiva Radio, Colectiva Radio. Hola, ¿qué tal? Soy su amigo el Dr. David López y nuevamente con ustedes. Hoy tenemos una sorpresa, en el cual pues vas a poder aprender un poquito más de lo que tú ya sabes, algo bien importante que tienes que saber, porque el querer salvar vidas pues es bien importante. Y no nada más que está aquí con nosotros, ¿sí? Felipe Hernández. Felipe, hola. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, gracias por la invitación y siempre es un gusto poder compartir información que todo mundo debe de saber, pero espero que nunca lo tengan que aplicar, pero es mejor saberlo y no requerirlo que requerirlo y no tener idea de cómo ayudar. Así es, porque muchas veces creemos que podemos ayudar, que podemos servir, pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces no estamos preparados para poder hacer las cosas. Pues mira, a veces el temor, el miedo de darte cuenta de que no sabes, y si la persona lesionada es alguien muy cercano a ti, pues es fácil que entremos en pánico, ¿no? Saber que se está muriendo un familiar y que tú no tienes ni idea de cómo ayudar, te desespera que no llegue la ambulancia, y el tiempo ante estas urgencias es nuestro peor enemigo. Porque cuando hablamos de urgencias, la vez pasada decíamos el ejemplo de un niño que se cayó y se fracturó un brazo, ¿es una urgencia? Claro que es una urgencia, ¿de acuerdo? ¿Y si fuera tu hijo? No, hombre. La verdad es que yo creo que me muero. No, no porque no te mueras. Obviamente, si es tu hijo, esto te provoca una mayor inquietud. Así es. ¿De acuerdo? Y tú quieres que te lo atiendan inmediatamente. Sí. Pero una fractura te da tiempo. ¿De acuerdo? En cambio, una urgencia donde se involucra el bombeo de la sangre a través del corazón, que deje de bombear, es una urgencia que no puede esperar la llegada de una ambulancia. Y hoy los programas de reanimación cardiopulmonar se han modificado precisamente por la alta incidencia de una urgencia llamada muerte súbita cardíaca. ¿La has escuchado? Sí, he escuchado, pero me gustaría que me dijeras, es algo... O sea, soy así medio fuerte, ¿no? Bueno, pero mira, el término muerte súbita se define como aquel suceso inesperado que en el lapso de una hora lleva a la muerte a un ser humano. Pero la causa puede ser diversa. Si ahorita salimos y cae un ladrillo del quinto piso y nos pega en la cabeza, pues va a ser una muerte súbita, ¿de acuerdo? Pero cuando agregamos el término muerte súbita cardíaca, ¿a qué hace referencia? Al corazón. Al corazón. El corazón es un órgano que su función es bombear sangre. Imagínate, tiene cuatro cavidades, las superiores que son las aurículas y las inferiores que son los ventrículos. Entonces el corazón funciona aurículas, ventrículos, aurículas, ventrículos, aurículas. Ese es el bombeo del corazón, ¿de acuerdo? Pero este movimiento es gracias a un estímulo eléctrico que no podemos ver, a menos que tengamos un aparato que registre la actividad eléctrica. Entonces el corazón hace esto. Imagínate que es el corazón de David. Ahí está. Y David llega a su novia. Entonces, ¿qué pasaría? Aurículas, ventrículas. Aurículas. No, se acelera, ¿de acuerdo? Sí. Pero eso es una respuesta normal por una emoción. No es peligroso. Así es. Pero ahora David está con su esposa. Wow. Aurículas, ventrículas. No, sí. Sí, porque le da tranquilidad, te da tranquilidad, ¿de acuerdo? Sí. También es algo no patológico. Ajá. La muerte súbita, imagínate, ve mis manos. El corazón está bombeando. ¿Arriba qué son? Aurículas. Y abajo, ventrículos. ¿De acuerdo? Entonces el corazón. Y de repente el corazón empieza a hacer esto. Empieza a temblar la parte inferior, que se llaman ventrículos. Esta fibrilación o este temblor hace que el corazón deje de bombear sangre. ¿Qué transporta la sangre? Pues leucocitos, oxígeno. Principalmente el oxígeno, ¿de acuerdo? Si el corazón deja de bombear sangre, entonces deja de haber transporte de oxígeno. ¿Cuál es el órgano que va a sufrir más rápido por la falta de oxígeno? El cerebro, cuando percibe que disminuye el flujo de oxígeno, se desconecta. Entonces la persona queda inconsciente. Bueno, uno de los datos de la muerte súbita cardíaca es precisamente la pérdida de conciencia de manera súbita. ¿De acuerdo? La muerte súbita se dice que en Estados Unidos provoca al año 350 mil muertes. Casi podríamos decir que al día hay 1,000 personas que mueren por esta causa. ¿Qué lo produce? La fibrilación. ¿A qué se debe? A un trastorno de conducción. El problema es que la persona puede aparentar ser sana. La muerte súbita se puede dar desde el recién nacido
hasta los 40 años de edad. Después de los 40, otro problema cardíaco podría llegar a provocar la fibrilación, como un infarto. Pero un infarto no es igual a un paro cardíaco. Es diferente. Son cosas distintas. Pero un infarto puede llevar a que el corazón también fibrile. Y al fibrilar, la persona queda inconsciente porque deja de bombear sangre. ¿De acuerdo? La muerte súbita se da entre el recién nacido hasta los 40 años de edad. A veces el único dato que se tiene para sospechar que es muerte súbita es la pérdida de conciencia de manera súbita. ¿Sí? Otro dato podría ser una respiración jadeante o agonizante. ¿Ubicas cómo es? Es boqueando. Entonces vamos, una persona que quede inconsciente de manera súbita, que presente una respiración jadeante, para la población que nunca ha tomado un curso de RCP convencional, aquí se recomienda iniciar con compresiones, ¿de acuerdo? Si el corazón está temblando, no bombea sangre. Así es. ¿Para qué son las compresiones? Para que el momento empiece a bombear. Para que se bombee. Pero esa sangre aún mantiene oxígeno. Como esto fue súbito, por eso es muy importante que si tú te das cuenta que la persona cayó, le hablo, hey David, no me responde, no se mueve el pecho en un lapso de 5 a 10 segundos, para la población civil está indicado irte con compresiones, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si no la requiere? No le va a pasar nada. No pasa nada. Pero si la requiere y no das compresiones, el pronóstico es malo. Ahora, si esperamos a que llegue una ambulancia, el corazón que está fibrilando va a dejar de fibrilar y por lo tanto ya lo que va a requerir es reanimación convencional. Pero entre más tiempo pase sin dar esa reanimación, el pronóstico del paciente es malo. Podría llegar a sobrevivir si la ambulancia llegara en 10 minutos, es posible revertir el paro, eso es cierto, pero el daño cerebral es irreversible. Entonces imagínate a una persona, a un joven que presenta muerte súbita, que no le damos la ayuda adecuada, que esperamos a que llegue la ambulancia, que ellos reviertan el paro y sobrevive, pero quedando con secuelas neurológicas. ¿Será un beneficio? No. ¿Será un beneficio para su familia? No. ¿Será un beneficio para la sociedad? No. A todos nos impacta. Ahora, la incidencia es tan alta y en México no estamos exentos. O sea, sí se presenta la muerte súbita, pero es muy común que la gente diga, fue un infarto masivo. Esto no tiene nada que ver con un infarto. ¿De acuerdo? Puede ser un corazón aparentemente sano, que por un trastorno de la conducción, por un factor genético, hace que el corazón empiece a temblar. Entonces vamos a concluir. ¿Qué es la muerte súbita cardíaca? Es un trastorno de la conducción eléctrica del corazón que hace que el corazón empiece a temblar. Se puede dar desde el recién nacido hasta los 40 años de edad. ¿Qué te debe de hacer sospechar de la muerte súbita? La pérdida de conciencia de manera súbita y la respiración jadeante. A ver, ¿cómo es la respiración jadeante? Hoy pareces poseído, pero bueno. Es la respiración jadeante o boqueante. Ante esas circunstancias, ¿qué vamos a hacer? Compresiones. ¿Cuál es el objetivo? Hacer que la sangre circule. Pero como la sangre tiene oxígeno, puede ser suficiente para que el corazón se reactive. Lo idóneo sería tener un DEA. ¿Qué es un DEA? Un desfibrilador externo automatizado. ¿Sí? ¿Has visto en las películas cuando se da una descarga eléctrica? Sí, bueno, sí, sí. Esa descarga eléctrica en las películas nos hacen creer que es cuando el corazón se detiene. O sea, eso no es verdad. Ajá. Si se llama desfibrilador, ¿cuándo estaría indicado? Cuando está fibrilando. ¿Y qué es la muerte súbita? Producida por fibrilación. Entonces, si el corazón está temblando, al darle una descarga, haces que el corazón pueda reactivarse. Pero esa descarga se debe de dar en los 3 primeros minutos para lograr que el corazón se revierta y que tengamos un 70 a 80% de posibilidades de salvarle la vida a esa persona. Pero yo te preguntaría, tú trabajas en un centro de salud. Así es. ¿Tienen DEAs? No. ¿En una escuela debería haber un DEA? Debe de haber. ¿En un centro comercial? Definitivamente. Bien, normalmente todavía no tenemos la información de la importancia de un DEA, pero un DEA debería estar en lugares públicos, ¿de acuerdo? La incidencia es alta,
Imagínate, entren a YouTube y pongan muerte súbita cardíaca y te vas a sorprender de la cantidad de videos, sobre todo de gente joven, de gente deportista, que están jugando, ¡zas!, súbitamente caen. Llegan los amigos, le echan aire, le mueven las piernas, pero nadie inicia con RCP y mucho menos tienen a la mano un DEA. Te voy a mostrar lo que es un DEA. Claro que sí. Un DEA es un aparato que está diseñado para ser utilizado por la población civil. No necesariamente es para el área médica. Bueno, un DEA, la abreviatura DEA significa desfibrilador externo automatizado. Bien, el DEA funciona a través de parches o electrodos. Estos son los parches o electrodos. Si tú notas, vienen un dibujo que indica dónde se colocan. Originalmente esto hay que descubrir el pecho del paciente y va directamente a la piel. Se desprende, es un gel que trae un conductor y queda adherida al paciente. Si te colocara este parche, ¿dónde lo colocaría en ti? Observa. ¿No está observando el lado izquierdo? Por abajo. ¿Por abajo? De la axila, del lado izquierdo. Entonces este lo coloco ahí, sosténlo por favor. Claro, sí. Bien. ¿Y este otro, dónde se colocaría? Del lado derecho, a la altura del hombro. Por abajo de la clavícula, del lado derecho. Ahí está. ¿Cómo supimos que van ahí? Tiene el dibujo. El dibujo, perfecto. Aquí tengo el DEA, ¿de acuerdo? Sí. ¿Cómo sé cuál es el encendido del botón del DEA? Como todo aparato electrónico, pues trae un botón verde, otra en leyendas on, por luego encendido. Entonces lo prendo y escucha lo que va a decir el DEA. Escucha. Coloca las almohadillas sobre el pecho descubierto del paciente. Ya lo hicimos. Enchufe el conector de las almohadillas junto a la luz titilante o destellante. ¿En dónde dijo que se colocara? Al lado de la luz destellante. Si ves aquí, sí, está parpadeando la forma del coloque enchufe. Las almohadillas, vaca. En el no puedo colocarlo en ningún otro lado. Entonces lo voy a conectar. Analizando el ritmo. ¿Qué hace el aparato? Está registrando tu actividad eléctrica. En ese momento nadie lo toca. Bien, vamos a ver qué nos dice el DEA. Se aconseja hacer el shock. Indica dar una descarga. Recargándose. Se está cargando. No se acerca al paciente. Hazte para allá, no vas a dar un chispazo. Administra y está listo para dar la descarga. Aprieta el botón. Administrado. Sí, ¿qué sentiste? Pues nada, no, porque no te estoy dando una descarga. Un DEA nunca va a dejar dar una descarga a menos que se requiera, ¿de acuerdo? Pero este aparato, si yo te doy la descarga en el momento de la fibrilación, tengo posibilidades que esa descarga haga que el corazón regrese. Al regresar a un ritmo normal, le estás salvando la vida a la persona. Entonces, los parches pueden ser utilizados en adultos, en niños o en bebés, porque la muerte súbita se da en cualquiera de esas etapas. Ahora, no solamente la muerte súbita provoca fibrilación, todas las urgencias van a evolucionar y antes de que el corazón se pare, ¿qué va a presentar? Van a fibrilar. Claro que si la causa fue producida porque la persona se intoxicó con monóxido de carbono, necesitas dar ventilación. Necesitas, si es posible, aumentar la concentración de oxígeno, pero si llegaste en el momento que el corazón empezó a fibrilar y le das la descarga, es factible que eso ayude a que el corazón se reanime. ¿De acuerdo? Entonces, son aparatos que deberían de estar en áreas públicas, deberían estar en las escuelas. A veces la gente, la cuestión es, ¿cuánto cuesta un DEA? Un DEA lo vas a encontrar desde 25, 30, 40, 50 mil pesos, dependiendo de la marca. ¿Es caro o es barato? Para salvar vidas es barato. ¿Y si fuera la vida de tu hijo? No, realmente es baratísimo. Obviamente no es como para decir, a ver, dame tres de una vez, no. Pero si en México hacemos tandas para tantas cosas, imagínate una tanda en la escuela de los hijos para atender un DEA. Claro, primero tenemos que enseñar a la gente por qué debe de haber un DEA. En segunda, si son toda la comunidad de la escuela los que cooperan, la inversión es poca por cada familia, pero brindas la seguridad que ante la muerte súbita podamos revertir ese trastorno y mantener viva a la persona. Pero mantenerla viva con calidad, que eso es lo importante. Ahorita vamos a hacer la simulación de cómo sería este evento, en donde mis compañeros Saúl y Héctor lo van a hacer con un maniquí y de esta forma te darás cuenta que no es tan difícil. O sea, todos podemos aprender a salvar vidas, pero lo importante es no ser indiferentes.
Claro. Porque tú crees que nunca te va a pasar y por eso nunca nos aplicamos. Pero si pasara, necesitas saber. Si tú cargas a la persona, lo subes al carro y sales corriendo al hospital, que estás perdiendo tiempo. Si esperas a que llegue la ambulancia, también estás perdiendo tiempo. Sí. Hoy sabemos que un soporte avanzado de reanimación, para que tenga realmente un beneficio, tiene que haberse aplicado un soporte básico. Y la pregunta es, ¿quién va a aplicar el soporte básico? Pues la gente que se encuentra en el lugar, la mamá, el papá, o imagínate en un consultorio dental. Llegó el paciente pensando que trae un dolor de muelas y lo que tenía es un infarto. ¿Sí? Uno de los signos que a veces no son típicos es el dolor de muelas. Pero esta persona que se está infartando súbitamente quedó inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que ese infarto provocó trastornos de la conducción y puede ocasionar que el corazón se vaya a fibrilación. Entonces el odontólogo, tú sabes que son los únicos profesionales de la salud que se ven obligados por la norma 013, la cual menciona que deben de estar capacitados en RCP, sí, y contar con un botiquín. Así es. Si a eso le agregaras el contar con un DEA, es obvio que las posibilidades son mucho más altas. Claro. ¿Exacto? Entonces, ¿qué te parece si ahorita, después del corte, vemos cómo se hace esto que te acabo de explicar en un maniquí? Claro que sí, Felipe. Bueno, la verdad es que es algo bien importante, amigos, y sobre todo, decía Felipe, no sabes en qué momento lo vas a utilizar. Y bueno, vamos a ir a un corte para que él de alguna manera nos empiece a enseñar cómo se utiliza este aparato. No le cortes, espérate, ahí venimos. Visión colectiva, ración colectiva, ración colectiva, ración. En este momento tenemos un maniquí en el piso que va a simular ser la persona que cayó súbitamente, ¿de acuerdo? Esto puede ser en la casa, puede ser en la calle, puede ser en una reunión familiar, y entonces la persona cayó, ahí la vemos en el piso. Los pasos a seguir son los siguientes. Me va a ayudar Saúl. Saúl es una persona que se dio cuenta que cayó la víctima, ni las manos metió.
¿De acuerdo? Saúl no sabe dar RCP convencional o no se anima a dar ventilación de boca a boca, pero Saúl puede ayudar iniciando con compresiones. Los pasos son, primero, garantizo que el área sea segura, observo todo el área que sea segura, ¿sí? Obviamente no le voy a dar vueltas al paciente como a isopilote, no, simplemente es el hecho de decir área segura, ¿de acuerdo? Bien, me acerco a la persona y le voy a tocar y le voy a hablar. Le voy a decir, oye, ¿me escuchas? Pero vamos a evitar sacudir, lo que es lo que la gente normalmente haría. Aquí lo que vamos a hacer es tocar, hey, oye, ¿me escuchas? Entonces, hey, oye, ¿me escuchas? ¿Por qué no lo zangoloteo? Si el paciente estuviera un trauma en la columna cervical, podría complicarlo. O si el paciente tiene el estómago lleno y lo muevo bruscamente, lo puedo hacer vomitar. Entonces se complica la urgencia. Por eso se le toca en el hombro. No me responde, si me encuentro solo, lo más fácil es gritar, auxilio, ¿sí? Auxilio. Para que alguien se... saco mi teléfono y marco el número de emergencia. ¿Cuál es? 911, le pongo altavoz y lo dejo a un lado para que cuando me contesten yo pueda dar la información sin dejar de dar compresiones. Eso es. En este momento que Saúl nunca ha tomado un curso de RCP, lo único que va a hacer es observar el pecho por un lapso máximo de 10 segundos. Si Saúl no ve que se mueve el pecho, eso indica iniciar con compresiones. Pero antes descubrimos el pecho de la persona, porque recuerda que tengo que buscar la zona idónea para dar las compresiones. ¿Cuál es la zona idónea para dar las compresiones? Bueno, con una mano, con el dedo medio, tocaría la tetilla distal, el pezón del niño, de la niña o del hombre adulto. Dejo caer la mano recta, pero mi mano ahí, si notas, rebasó el esternón. Entonces arqueo la mano para quedar sobre el esternón. La otra mano va encima, brazos rectos, ángulo de 90 grados. Entonces Saúl se tiene casi que encimar al paciente. Y vamos a comprimir. Estas compresiones, ¿cuál es el objetivo? Para que circule la sangre. Esa. Por lo tanto, tienen que ser efectivas. Para que sean efectivas se requiere una profundidad de 5 a 6 centímetros en un adulto, 5 a 6 centímetros en un adulto, 5 centímetros en un niño y 4 en un lactante. Ese es un adulto, entonces tenemos. Siguiente dato, dejar que el tórax se descomprima y mantener un ritmo mínimo de 100 por minuto. El ritmo que mantiene Saúl es un ritmo adecuado, ahí tenemos un ritmo aproximado de mayor de 100, ¿de acuerdo? Bien. Como él no se anima a dar ventilación porque no quiere darle de boca a boca, espera que llegue su compañero, que en este caso se integra, que sería Héctor. Héctor trae un botiquín. En este botiquín traemos el equipo, el material adecuado para asistir a una urgencia. Y lo que hace Héctor primero es sacar el DEA. Bien, descubro cómo sé dónde van los electrodos. El dibujo. Pero observa, sin dejar de dar compresiones, voy a colocar los parches, ¿de acuerdo? Ajá. Héctor sigue dando compresiones. Hay que vigilarlo, que no sean lentas, que no dejen de ser con la profundidad. Bien, ya que coloqué los parches, conecto el cable. Y ahí le decimos, suspende. Como ya está cansado, entonces vamos a cambiar, pero Héctor va a jalar su mascarilla en este lapso y Saúl se queda con el DEA. Entonces el DEA dijo, se aconseja dar una descarga. ¿Qué detectó? La fibrilación. Fibrilación. Entonces Saúl va a decir, no lo toquen, todos fuera, descarga, damos la descarga. Bien, se dio la descarga. Aquí Héctor tiene ya una mascarilla de RCP. Entonces Héctor va a combinar compresión con ventilación. En este momento vamos a utilizar solo la mascarilla de RCP, ¿de acuerdo? En mi botiquín yo traigo otro instrumento llamado AMBU, que lo vamos a utilizar más adelante. Ahorita vamos a imaginar que Héctor solamente va a utilizar la mascarilla. Eso es. Coloca la mascarilla sobre la cara del paciente, eleva el mentón y lo ventila. Uno y dos. ¿Entró el aire? ¿Cómo sabes que entró el aire? Se vio como el pecho. Se movió pecho, el pecho. ¿Para qué me sirvió la mascarilla? Para poder para evitar el contacto directo. Exacto. Sabemos que a través de la saliva puede haber el riesgo de enfermedades, pero realmente el riesgo es sumamente bajo. Sí. El riesgo sería que hubiera sangre. Pero también no
toda la gente se anima a dar ventilación de boca a boca. Entonces, una mascarilla me sirve para evitar ese contacto. Entonces, Héctor va a mantener la serie de 30 compresiones, por dos ventilaciones, 5 ciclos, o que el DEA diga analizando. ¿De acuerdo? Pero yo en mi botiquín traigo otro instrumento llamado AMBU. Lo que hace Saúl es armarlo, pero como Héctor ya tiene rato que estaba dando compresiones, ya se cansó, vamos a relevarlo. No necesariamente tengo que terminar las 5 series. Si yo veo que Héctor ya está agotado, Saúl deja el balón a un lado y lo va a relevar, ¿sí? Lo vamos a hacer en un lado para que lo puedan ver, pero sin dejar de dar compresiones. Entonces le dice, te relevo. Se quita Héctor y nos vamos con las compresiones. Pero Héctor ahora ya va a dar la ventilación con un instrumento más profesional llamado AMBU. Y entonces vamos a contar 30 compresiones, 2 ventilaciones. 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Si escuchas el DEA, tiene un metrónomo. Bien, ventilo. 1 y 2. Y aquí la ventilación lo hizo con el balón. El DEA va a analizar la actividad. ¿Por qué va a dar otra descarga? Porque sigue fibrilando. Entonces, Héctor dice, no lo toque. Todos fuera. Descarga. Bien, y nos vamos nuevamente con las compresiones. Pero ahora estamos manteniendo dos personas donde una da compresiones, el DEA trae un metrónomo, si lo percibes, que mantiene el ritmo. Pero Héctor, la ventilación ya no lo hace con su boca, lo hace con un balón llamado AMBO. Observa, 8, 29, 1, 1 y 2. 1, 2, Saúl no quita las manos del pecho. Porque cuando Héctor dice 1 y 2, tiene que sentir la expansión del tórax, ¿de acuerdo? Esto de dar compresión RCP con las manos nada más, agregar compresión ventilación y el uso del DEA, triplica las posibilidades de que la persona revierta este tipo de urgencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué no tenemos centros de salud que tengan este equipo? ¿Por qué no tenemos consultorios dentales que tengan esto? ¿Por qué no tenemos escuelas que tengan esto? Porque la gente lo ignora. Pero ya sabiendo la importancia de esto, seguramente podemos participar para lograr zonas cardioprotegidas. Sí, es muy interesante, bien importante que tengamos un DEA dentro del trabajo. Inclusive hay otros lugares donde se necesita una descarga eléctrica. O sea, todos los seres humanos, antes de que el corazón se detenga, va a presentar fibrilación. ¿Cuál es el manejo? La desfibrilación. Entonces el DEA no es exclusivo para la muerte súbita, ¿de acuerdo? Se utiliza en todo aquel paciente antes de entrar en paro que fibrila, nos va a dar un tratamiento eléctrico llamado desfibrilación. ¿De acuerdo? Okay. ¿Qué te pareció? No, la verdad es que sí es importante saber todo esto. A veces es cierto, en un consultorio dental a veces lo ignoramos. No es que no lo ignoremos, pero no lo tenemos. Esa es la situación, no lo tenemos. Y muchos sabemos que en cualquier momento puede suceder una situación como estas y no estamos prevenidos. Mira, el hecho de que no nos haya pasado no significa que no pudiera pasar. Estas investigaciones que han demostrado la alta incidencia es lo que hace que en otros países se tengan DEAs en lugares públicos, centros comerciales, porque sale más barato tener esto y revertir y que esta persona sea productiva a tener una persona con daño cerebral, con discapacidad permanente, ¿sí? Entonces tienen que darse cuenta que el tener el equipo ayuda, pero la capacitación es lo fundamental. Sigue fibrilando, vamos a dar la descarga. Descarga. ¿Y qué vamos a hacer? Nuevamente RCP. Obviamente esto lo hacemos hasta que lleguen los servicios de emergencia, hasta que se mueva. Vamos a imaginar que ahorita la persona hace esto. ¿Qué indicaría? Está tratando de... Ya está ventilando, entonces su corazón ya está latiendo. Entonces acaban de revertir un trastorno llamado fibrilación producido por la muerte súbita cardíaca. No, está todo dar y saberlo esto, es bien importante. Y así como esto, hay muchos temas que a veces no lo sabemos, lo ignoramos.
pero por eso es que me gusta que vengas, Felipe, para que nos digas cómo tenemos que hacerlo. La invitación, y en otra oportunidad hablaremos de más temas, porque esto fue enfocado ahorita al adulto, pero puede haber sido un niño, pudo haber sido un bebé. Así es. Y el manejo es igual, nada más que hay que considerar que en un niño las compresiones se hace con una mano, si fuera un lactante se hace con dos dedos, la ventilación básica a un bebé se hace boca a boca, nariz, ¿sí? O a través de una mascarilla. Pero en todos los casos se dan 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos en 2 minutos. De acuerdo, ¿no? La bueno, verdad es que pues sí, te agradezco la invitación. No, al contrario, para mí es un honor que vengas y que estés aquí con nosotros, con tu equipo. Gracias, gracias muchachos por estar aquí y sobre todo que la gente aprendamos un poquito más, Felipe, y salvando vidas. Pues yo estoy convencido que todos podemos aprender a salvar vidas. No sean indiferentes, porque eso también mata. O sea, la ignorancia mata, pero aún más grave es la indiferencia. La indiferencia de no preocuparte de que en la escuela de tus hijos la gente sepa RCP. Esta semana se cumplió otro triste aniversario de la guardería ABC. ¿Sí? Cuesta trabajo entender que es algo que se pudo haber evitado si hubiera habido detectores de humo. Si la gente hubiera conocido las maniobras de RCP, es posible que más niños se hubieran salvado. No podemos regresarle la vida a esos niños, pero desafortunadamente yo veo que las estancias infantiles las hacen tan seguras para que no entren por un niño, pero a su vez le hacen una trampa porque no tiene salidas opcionales en el caso de un incendio. Entonces tenemos que reestructurar. En un sismo no siempre hay que salir, pero en un incendio sí, porque lo que mata es el humo. Entonces, si en la estancia infantil donde están mis hijos no tienen detectores de humo, pues sé que no van a tener un alertamiento. Si no tienen un plan de procedimientos, seguramente se va a convertir en una trampa. Y si la gente no sabe RCP, la gente que muere en los incendios muere por asfixia. Entonces debemos de brindar RCP. No, gracias, gracias. La verdad es que sí es cierto todo esto. Podemos evitar muchas muertes, sobre todo, y como decías, tanta gente que es la que se muere, ¿no? Y eso es lo que tratamos de que de alguna manera la gente sepa que hay algo, hay una alternativas que las tenemos en la mano, pero que decías tú, cuesta, sí, sí cuesta, pero ¿cuánto cuesta una vida de un hijo? De tu hijo, ¿no? Así es. Entonces, creo que vale la pena. Claro, ahí en el Face nos puedes ubicar como gruposalvandovidas.com y ahí puedes ver videos de cómo son los cursos. Este fin de semana vas a tener un evento, es el primero que se va a hacer, que tengo entendido, en toda la Ciudad de México de esta magnitud. Es un rally de RCP que se va a hacer en el Museo del Papalote. Es un evento que organizó Bebemundo y vamos a tener 150 personas en 10 estaciones de habilidades donde van a aprender cómo hacer en casos de atragantamiento en bebés, en niños y adultos, qué es la RCP adultos, niños y bebés y cómo utilizar un DEA. Entonces, estos eventos son concretos, es mucha práctica y el objetivo es que la gente se vaya involucrando. Al parecer ya se llenó el de este sábado, pero están abriendo otro. Pero igual podemos irlo a hacer en sus unidades habitacionales, en las escuelas, porque no es un evento exclusivo para un área específica. Se puede desarrollar en todas las áreas. Y si te interesa, a través del FES nos puedes contactar y vemos de qué manera nos organizamos para apoyarlos. Así es. Recuerda, Salvando Vidas. ¿Dónde más te pueden...? En el Twitter es @salvando_vidas. Y en el 5277-6362, ahí les pueden dar informes de los cursos, de las pláticas, tenemos botiquines y armados, detectores de humo, todo lo que es seguridad lo pueden encontrar en Grupo Salvando Vidas. Es decir, ahí podemos un momento contactarlos y ellos nos pueden decir qué es lo que podemos poner de acuerdo al área donde tenemos. También, y contamos con el equipo, o sea, ya tenemos botiquines armados, porque el concepto del botiquín, ajá, es muy común que la gente piense en alcohol, mertiolate, agua oxigenada, sí, cosas que en una urgencia que involucren funciones vitales nunca vas a utilizar. Entonces tenemos mochilas, botiquines, la mochila que utilizamos es la que yo traigo en mi carro, ese es mi botiquín personal. Sí. Ahora, ¿qué tanto le meto a un botiquín? Pues lo que yo sé usar. ¿De acuerdo? De acuerdo a los niveles, hay botiquines que son para la escuela, para el auto, que viene con lo básico. Ahora, un botiquín tiene que ir acorde a la capacitación del personal. Porque aunque si tengas el mejor equipo y no lo sabes usar, no hace la diferencia. No te va a ayudar. No. ¿Sale? Bueno, amigos, pues la verdad es que para mí fue un gusto que en este caso Felipe, su equipo, esté aquí con nosotros y que nos esté enseñando nuevamente cómo utilizar un DEA en este caso. Porque sabemos que salvando vidas es como podemos ayudarle a aquellas gentes que están tiradas en el suelo, en la esquina y no sabemos qué hacer.
Me da mucho gusto que estén aquí, muchachos. Me da gusto, Felipe. Gracias, y espero que no sea la primera ni la última vez. Yo quisiera que estuvieras aquí cada 8 días, pero sé que hoy estás saliendo a muchas partes de la República, que estás siguiendo a muchos cursos, y eso es bueno, porque cada vez aprendemos más. Sé que estuviste apenas en una escuela de odontología. Sí. Estuviste también en hoy vas pues a estar vemos, en algún momento dado, si tienes opción en un evento que tengamos, pues vas y ahí estás y hacemos en vivo y que vean cómo se da un curso de RCP. Podría ser una alta. El chiste es utilizar estas tecnologías para que la gente se dé cuenta que todos podemos en un momento dado aprender. Sí, y en todos los lugares, en más lejanos, con que la gente vea o ves la maniobra de atragantamiento, se te queda grabada y lo aplicas, ya valió la pena. Claro. Son opciones, vamos a ver qué podemos hacer. Claro que sí. Hasta gracias, luego, Felipe. Muchas gracias. Gracias, te agradezco. Felipe. Hasta luego, buena y bueno, tarde. Pues nos vemos la próxima vez y el próximo lunes, acuérdate que haya otra persona que va a venir, un profesional, a enseñarnos algo más para que tú puedas aprender. Y recuerda, la próxima vez nos vemos y... No me queda más que decirte que cuida tu cuerpo, cuida tu mente, cuida tu alma. Nos vemos la próxima vez. Soy tu amigo, el doctor David López. Hasta luego, Felipe. Visión colectiva, ración colectiva, ración colectiva, ración.